falta. Que va a dar el arranque. Aquí están, aquí están. ¿Todos son de aquí, compadre? Yo soy de la colonia. Ah, desde ya. Ah, órale pues. De la colonia y te vas a aventar los 5 kilómetros. Hoy nomás. ¿Y quién vamos te acompaña de allá? ¿Nada más eres tú de allá? Hay varios, dos chavos de los morrillos. Yo soy de Felipe Ángeles. De Felipe Ángeles. Voy a correr a la colonia. Órale pues, ¿no? El compadre anda bien animado como que... Ya, ¿no? Que la quiero ganar. Hoy nomás, no, está bien, está bien. ¿Está compadrito? ¿De dónde nos acompaña? De Bustamante. De Bustamante, o él nomás, aquí Bustamante también presente. También, 5 kilómetros. 5 kilómetros, vamos a hacer el esfuerzo de aquí a la colonia mayor, donde tengo nada. Órale pues. Está de mantel el largo. Sí, no, no, pues bueno, pues ahorita vamos a ir por allá a ver cómo andamos. ¿Nada más es usted de allá? No, somos 6. Algo, pero nada más de Bustamante es usted. No, ellos son... Ah, ellos también vienen de allá. Ándale. Como 3 de Bustamante y 4 de la colonia. Ándale, no, está bien, está bien. Órale pues, no, pues ahorita nos vemos por aquí. Ya, ya andan calentando ya. 5 kilómetros. Aquí estamos también, van a ir bien cuidados aquí. Ya está, aquí también. Está la gente aquí. ¿Qué es Felipe Ángeles? Pues aquí estamos, desde el ejido Felipe Ángeles. Y pues aquí anda ya la racita ya. Calentando. ¿Está compadrito ya calentando? Ya que andamos. Ya. Ya, güey. ¿De dónde van a participar? De aquí. ¿De aquí mero aquí? De este tope. De aquí, de este tope van a arrancar. ¿De aquel lado del tope? ¿Van representando a quién aquí, Felipe? Ándele. Allá casi. Aquí están los. Compadrito, ¿también calentando ya? Aquí andamos ya. Ahora pues. Ya listos. Ya listos. ¿Cuánto va a ser el recorrido? 5 kilómetros. 5 kilómetros. Ahora pues, hombre. Bueno, nomás estamos esperando aquí a que den la salida. La salida. Sí. Y pues bueno, pues ahorita 5 kilómetros se van a aventar aquí. Aquí andan calentando ya. Está la gente aquí de Felipe Ángeles. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo también para correr o qué? Ah, usted no. Saludos, saludos. Extras. Son extras. Hoy no más, está bien. Hacer, ¿cómo se dice? ¿El relevo? Vamos a relevar al cholo. Al cholo, él nomás. No, me imagino que es el de camisa roja, ¿va? Sí. Felipe Ángeles. Bueno, más puro Felipe Ángeles aquí. Anda, pues se ve bien animado, dice que la quiere ganar. Vamos a ver cómo le va ahorita. No, pues ahorita. Sí. Ya está el Felipe Ángeles. Bueno, más.
En ayunas para aguantar, dice. Muy nomás. Aquí estamos, compadrito. ¿Listos para ver la salida, compadre? Sí, no, pues venimos a disfrutar aquí de la carrera. Y ahorita la carrera y más el ratito ya el ambiente va, la comida y el baile también. Sí, no, pues vamos a acudir ahí siempre, cada año nos hacen una pequeña fiesta para ir a perder un rato ahí con la raza. Ándale, oh, qué bien. El chavalón. Echate un grito, ay, 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 echate un grito. Eso, oílo nomás. No, pues estaban aquí. Ya está aquí la racita y pues bueno. Pues aquí está gente de Bustamante. Y gente allá de la colonia también. Y pues ya. Ya no tardan en dar inicio aquí ya. En abrir la carrera ya. Ya nomás están esperando por ahí ya. Indicaciones, pues bueno, pues son poquitos, pero vienen bien decididos para ganar. Quisiera, te van como los morrillos. Yo también quiero dinero. Si yo también voy a pelear ese dinero. ¿No? ¿Por qué me agarra bien pedo? Corriendo. Todos vamos por el mismo. Pero es para Dios. ¿De cuánto es el premio, compadre? No sé, siempre aquí pues, son 1,000 al primero a veces. Ah, sí, órale pues. Ya tiene tiempo que no hacían. De repente alcanzan todos, hombre. Pues. Sí, después de él lo repartimos entre todos. Sí. El chiste es participar. Y luego este era mucho. ¿Qué va ganando ese? Va ganando mucho, 1,500. A 1,500. No nos daban, le pido 50 pesos. Pero pues ahí le vamos tirando. Claro. ¿Puedo los 600 arriba? Entonces va a estar buena la tiradita, ¿no? Medio 1,500. ¿Va a estar buena la tiradita? Sí, pues nomás esa de la tirada que hay, allá nomás queda pura bajada. Ándale. La que a subida, más. Ahí va a tomar la foto más curiosa. Porque la primera de hilo, aquí no le puede dar los lados, porque ahí va a tomar los lados, el primer. Sí. Y aquí ya es pura tirada allá. Y ya que ya subió, ya la va a tomar más carita la foto. Más cara, sí. Sí, porque va más a paso. No, es que dice que no va. Y depende también de la policía, si se va arriba de la policía o otra cosa, a un lado, porque va a tapar el carril de este lado. O sea, que uno pasa muchas cosas. Sí. Pues ya estamos aquí del equipo Felipe Ángeles. Bueno, pues ya vamos para allá, para la colonia. Vamos allá para la colonia ya. Aquí están los hombres, aquí están los que se van a aventar la carrera de 5 kilómetros y pues bueno. ¿Y van a dar salida? De ahí salieron. Ahí salieron ya. Pero sí, pues vámonos, ahí está toda la gente ahí. Aquí van echando.
Pues bueno, ya salieron allá los hombres, ya salieron ahí, pues se van a entrar 5 kilómetros y aquí están las mujeres también que van a competir aquí también en la carrera. ¿Cuánto van a recorrer ustedes? 2 kilómetros y medio. Órale pues. Necesitan anotar el primero y segundo y tercer lugar. Ahí está Maximino ya. Ah, bueno. Bueno más. Pues bueno, aquí están las mujeres también listas. Y ahí vienen los hombres ya también por ahí. El compadrito, míralo. El primero de los hombres. Allá vienen los otros también. Más al pasado, Carlitos. Solo. Ya es tiempo de que nos saquen de la jugada. Ya, vieron que la están. No, no, ahí viene el compadrito también por ahí. Ahí va otro compadrito, míralo. Ahí viene el cholo, toda la gente ahí le traía porras también. Ahí viene el cholo, míralo, trae porra. Mira nomás, aquí va el comparito, el cholo que trae porra, míralo. Ahí viene otro comparito también. Por ahí vienen los demás también. Abdom Trejo Nava, aquí ya llegamos aquí a la colonia. Bueno, al parecer por aquí ya va a ser la meta. Pues bueno, aquí estamos. Bustamante. Ya vienen aquí ya. Ya van a llegar. Ya viene primero de los hombres. Ahí viene, aquí está, donde está la raya, aquí en la meta. Ya nomás, aquí llegó mi compadrito. Míralo. 5 kilómetros de mi compadrito. Aquí festejando con la, recibiéndolo a la esposa, ¿verdad? En primer lugar, ya nomás, compadrito. No, felicidades. Y aquí yo, ahí lo recibió la esposa aquí. En primer lugar, mi compadrito. Pues bueno, pues vamos a esperar ahí. Que vengan los otros por ahí.
Ahí viene mi compadrito también. Sin camisa, mi compadre. Ya ahí. Dale, porque. Ya ahí viene el que traía porras, el cholo, ¿cómo le dicen? El cholo. Aquí llegó mi compadrito, míralo. Bien cansado, 5 kilómetros mi compadre. Tercer lugar mi compadrito. Ahí viene el cholo. Míralo. Ya llegó mi compadre. Bueno, no vale, se paró dos veces. Un güerito. Son esa banda. ¿Dónde vas, compadre? Viene la carrera. Pues ahí está toda la gente esperando aquí a los competidores, tanto como hombres como mujeres. Hombres ahí salieron ahí de Felipe Ángeles y se aventaron 5 kilómetros, las mujeres 2 kilómetros y medio. Y pues aquí está toda la gente aquí esperándolos aquí en la meta. Pues bueno, ahorita va a ser un concurso aquí también de talla de lechuguilla. Ahorita por aquí ya va a empezar por ahí. Y ahí viene la primera mujer. Ahí viene la primera mujer ya. Vamos, vamos. Ánimo, ánimo. Ya es el último tirón. Último tirón, vámonos. Cierre. Ahí viene. Bien, cierre. Mira nomás, ya llegó. 2 kilómetros y medio, ya llegó aquí. La niña, ¿eh? Ya viene otra, allá viene otra mujer. Me vine y me atravesé porque traigo la lechuguilla. Ahora sí me voy a llevar el primer lugar. Ahí viene la segunda mujer también. Aquí en categoría femenil. 2 kilómetros y medio. Y ahí viene. Segundo lugar. Mira nomás, ya llegó. Muy bien. Ahí viene otro de los hombres. Ahí viene el compadrito también. 5 kilómetros. Ya llegó. Míralo nomás. Aquí está mi compadre también. ¿De dónde se lo agarran? ¿De aquí? Ya llegaron. Ahí va llegando la lechuguilla. ¿Cuánto faltan? Otra mujer más. Ahí viene. Último tirón. ¡Córrele! Mira nomás, ya llegó también. Te quedó atrás, ya llegó. Ahí está la otra mujer también. Sí.
Sí, no subí. Invitados y autoridades que hoy se encuentran reunidos. De la fundación de la colonia Audón Trejo Nava. Para dar inicio, daremos la bienvenida a las autoridades e invitados que hoy nos acompañan. Se encuentra con nosotros la ciudadana Marisela Rodríguez González, expresidenta municipal de Bustamante, en representación de la ciudadana Prisa Bermé Rodríguez, presidenta municipal de Bustamante. ¡Bienvenida! Se encuentra con nosotros el ciudadano Alejandro Trejo Porro, hijo del mayor Adón Trejo Nava. ¡Bienvenido! Se encuentra con nosotros el ciudadano Mauricio Trejo. Se encuentra con nosotros la ciudadana Mireya de Trejo. Estamos en el 108 aniversario. Nos honra con su presencia la licenciada Kareni López Reina. Nos acompaña el ciudadano Baudelio Trejo, ciudadana Verónica Trejo Uvalle. Bienvenida. Se encuentra con nosotros la ciudadana Claudia Hernández Salas, comité organizador. Se encuentra con nosotros el ciudadano Maximino Castillo Becerra. Nos acompaña el ciudadano Blas Castillo Pérez, fundador. Nos honra con su presencia el ciudadano Roberto Pérez González, fundador. Nos acompaña la ciudadana Aranza Trejo, bisnieta del mayor. Se encuentra con nosotros el ciudadano Isamir Hernández, bisnieto del mayor. Nos honra con su presencia el ciudadano Carlos Trejos Torres. Nos acompaña el profesor Rafael Uvalle Trejo. Nos acompaña el profesor Osvaldo Rodríguez Nava, invitado. Nos acompaña el ciudadano Everardo Mendoza, síndico municipal. Nos acompaña el ciudadano Leandro Rodríguez Castillo, invitado. Nos honra con su presencia la ciudadana Estefanía Rodríguez Medina, fundadora. Nos honra con su presencia el ciudadano. Público presente. En nombre de los habitantes de esta comunidad, les damos la más cordial bienvenida a todos los deportistas y en especial las autoridades que nos acompañan en este festejo del 108 aniversario del natalicio del mayor Adón Trejo Nava y 43 aniversario de la fundación de esta comunidad. Les damos la cordial bienvenida a todos. Muy buenos días tengan todos ustedes, con el permiso de las autoridades que nos acompañan. Hoy es un día muy especial, ya que estamos festejando un aniversario más de esta comunidad. ...108 aniversario del natalicio del mayor Adón Trejo Nava, hijo predilecto de Bustamante. También celebramos el 43 aniversario de esta comunidad. Los habitantes de esta colonia estamos muy orgullosos de nuestros orígenes, ya que fue fundada por unas cuantas familias de hombres y mujeres valientes, los cuales merecen nuestro respeto y reconocimiento, porque sabemos que sin ellos esto no sería
lo que es ahora. Reconocer el esfuerzo de estas personas que en su momento impulsaron la creación de esta colonia Mayor Ladrón Trejonaba, ya que desde su fundación todos y todas han contribuido en su desarrollo social. Voy a mencionar algunos de los primeros fundadores que ya no están con nosotros, pero que fueron de las personas que lucharon mucho por este terreno. Pedro Pérez Grimaldo, uno de los fundadores. Saturnino Castillo Hernández, Roberto Pérez González, Hilario Becerra Castillo, María Luisa Rodríguez Medina, Aristeo Salas González, Vicente Jerónimo Hernández y Silviana Salas. Ellos fueron los que ya nos dejaron aquí en esta comunidad, ¿verdad? Nosotros que estamos más jóvenes, ya nos dejaron ellos, ya no están con nosotros, pero que lucharon en su momento por una mejor vida para nuestras familias, que hoy estamos aquí festejando este aniversario más. A los del Mayor y familia del Mayor, bienvenidos todos y estamos con ustedes. Marisela, bien agradecidos aquí en esta comunidad contigo. Gracias. Fundadores de este municipio que hoy nos acompañan, amigas y amigos, hoy nos reunimos aquí para festejar el 108 aniversario del Mayor Abdón Trejo Nava, que con su entrega, dedicación y compromiso marcó para bien a este municipio y también dejó muchos recuerdos imborrables por su calidad humana, sencillez y calidez. Como todos sabemos, mi padre, de origen humilde, buscó salir adelante en medio de condiciones adversas. Trabajó desde edades muy tempranas para generar los recursos necesarios y salir adelante sin olvidarse de su entrañable Bustamante. Su memoria seguirá viva en nuestros corazones y en nuestra querida tierra. Deseo resaltar el reconocimiento por parte de la familia Trejo a la señora Marisela Rodríguez González, expresidenta municipal de Bustamante, por todo el apoyo brindado durante su gestión, dando un gran realce a este evento. Asimismo, agradezco a la alcaldesa Brisa Berber por continuar con este evento. Así, como al señor Máximo Castillo, en representación del presidente de esta colonia, que lleva el nombre de mi padre. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por todo el apoyo y muestras de cariño. Amigos y amigas, que viva Bustamante y que viva la colonia Mayor Ladón Trejo Nava. Muchas gracias. Bueno, pues aquí está el hijo, aquí está el hijo del mayor Abdón Trejo Nava. Palabras a cargo de la ciudadana Marisela Rodríguez González. Recibámosla con un fuerte aplauso. Estar hoy en esta colonia, que nos sentimos muy orgullosos porque lleva el nombre del mayor Abdón Trejo Nava. Y sobre todo, agradecerle a sus hermanos y a su familia que la familia Berber Rodríguez y Urbina Berber, y sobre todo mi hija Brisa, nos sentimos muy contentos y agradecidos con la invitación que se nos ha hecho el comité organizador de esta colonia y todos los habitantes de aquí.
quiero felicitarlos y decirles que hay que seguir continuando con esto, que no se vaya a quedar pues en lo que está ahorita mi hija. Ella sigue apoyando con lo que ella puede a cada una de las comunidades y sobre todo en esta colonia, que para nosotros es un orgullo, porque nos sentimos orgullosos que un hombre dio todo porque estos habitantes estuvieran radicando aquí en esta colonia. Un orgullo, y sobre todo nos sentimos orgullosos por ustedes, por sus hijos y su familia, que desde que yo era pequeña, siempre mi papá, pues muy amigo del señor Carlos Trejo, también, en una familia que siempre nos llevábamos en nuestra mente, porque siempre la familia Trejo pues siempre ha estado presente, y sobre todo pues aquí no nos dejarán mentir, aquí queda huella para muchísimos años, y para todos los que vienen y que nos van a anteceder más adelante, aquí va a estar esta colonia. Y sobre todo felicitarlos a todos los de la colonia Don Trejo Nava, en nombre de Juan Antonio y de mi hija y de toda la familia Verbet. Ustedes saben que hace unos días pasamos por una situación difícil, pero Dios nos da la fuerza y solo Dios sabe lo que nos tiene preparado a cada quien. Y bueno, por parte de mi familia, de Juan Antonio y de Brisa y de mi yerno y todos, estamos con todos ustedes. Y muchísimas gracias a todos, y sigan contando con todo el apoyo por parte de mi hija Brisa. Gracias, que Dios nos los bendiga. Petición del profesor Miguel Trejo Torres, vengo ante ustedes para declamar la poesía Gran Reconocimiento. Vestido de militar, caballo briboso montaba, la sierra ya de bajar, mayor Abdón Trejo Nava. Quien lo conoció desde niño, comentaba que era muy pobre, subió al peldaño, conocido por todo el orden. Capitán Abdón Trejo Nava, pensando siempre en su gente, tu tierra de gente brava, los de aquí de Bustamante. Capitán Abdón Trejo Nava, como jefe de la rural, a su Tamaulipas llegaba, las guiaste sin ningún mal. En Bustamante y el llano, casi se me olvidaba, tu nombre lleva a su escuela, Capitán Abdón Trejo Nava. Mayor Abdón Trejo Nava, nuevamente en Tamaulipas, llegaba el bien y la paz que Bustamante necesita. La gente siempre lo buscaba, apoyo en él encontraba, reconocido siempre será Mayor Abdón Trejo Nava. Soy del mero Bustamante, lo decía con orgullo, te llevo aquí en el alma, Bustamante siempre tuyo. Tu deporte fue el polo, el caballo dominaba, tus hijos lo llevan en la sangre, de apellido Trejo Polo. No cualquiera se la juega arriba de un gran caballo, pa' pelota poder meter y así ganar la partida. La colonia de la entrada lleva siempre el nombre tuyo, símbolo de la honradez, así él se lo dijo. Festejemos muy contentos el 108 aniversario, recordando con cariño al capitán Abdón Trejo Nava. Gracias. ¡Bravo!
Querido primo, realmente me sorprendiste con este poema tan hermoso. La familia Trejo Polo, Trejo Nava, te agradecemos este detalle tan bonito que tuviste. Y te voy a pedir que me pases ese poema, me lo voy a aprender y para la próxima yo se lo voy a declamar. Gracias, querido primo. Más corridos y todo otras cosas. Muy bien, gracias, felicidades. Isa Berber Rodríguez. Entregar este presente, una cosa sencilla, pero con mucho cariño, mucho. Espero le guste. Este fue un detalle de mi querido hijo, de mi querida hermana, que es lo que siempre quiero que lo conserve con mucho cariño. Gracias. ¿Para la pizza? Sí. A ver, déjame ayudarle para tomar aquí una bolsa. Toma de gráficas. ¿Una piedrita, Aldo? Es una piedra. No tan grande. Chiquita, chiquita. No, hombre, está grande. Está muy grande. Está muy grande. Está muy grande. No era grande. No era grande. La piedra era grande. La piedra era grande. Es pan florero. Bueno, para la foto ya está la foto. Venga, la foto, venga. Bueno, pues aquí nos van a dar una muestra aquí de talla de lechuguilla. ¿Cuál es su nombre, don? Herminio Medina. Herminio Medina, ándele. Ahorita nos va a hacer una prueba aquí de la talla de lechuguilla.
Para eso necesitamos. Bueno, vemos que trae ahí también su herramienta, ¿verdad, don? Sí. De los capitanes. ¿Tiene nombre cada. Por favor, sí. Para que pasen. Tallador, el banco. Tallador, el banco. Este es el bolsillo grueso y este es el delgadito. Ándele. Los capitanes de. Y es todo lo que se ocupa para tallarla. Sí. Ándele. Fíjense de este ladito. Y esta es la lechuguilla aquí. El equipo completo. Aquí viene ya con todo el equipo completo. Y aquí la piedra amarrada también ahí con. A los capitanes de cada equipo. Aquí nos solicitan, por favor, de la manera más atenta. Para que se presenten ya en estos momentos. Así pues que. No. Para que se vengan. Ahí vienen ya los capitanes de cada equipo. Y miren nomás, ahí empieza a tallar ahí. Abajito, ¿qué tenemos que hacer? Eso es todo el. Hasta que salgan puras cebritas. Sí. Ándele. Va a ver ahí. Nada más. Ahí nos están haciendo una muestra aquí de la talla de la lechuguilla. Pues bueno, miren nomás. Ahí le da para seguir tallando lo de la parte de atrás. Y así tiene que quedar, ¿verdad? Totalmente así, puras cebritas. Puras cebritas, ya. Puras cebras. ¿Alrededor de cuánto tiempo se tarda para hacer la carguita esa? ¿Esta? Sí. Pues esta no me avienta una hora para terminarla. Una hora para terminar la carguita esa. Más o menos. Más o menos, ándele pues. No, la llevo. Pero que esta está chiquita, la mía es más grande. Esta la conseguí. Ándele. Pero es una hora la que me avienta con más, otra poquita más. Y ya sale ahí. En una hora. Sale. En una hora, ándele pues. Y luego después de que salga todas las cerritas que lo vende. Hay que venderlo. Para sacar la papita. ¿Y eso lo vende qué? ¿Por kilos o cómo? Por kilos. ¿Y está bien pagado o mal pagado? No, lo regala uno su trabajo porque le cuesta, se lo pagan a 30 pesos. O sea, mal pagado. Está mal pagado. Y es mucha friega para los. Mucha friega, sí, exactamente. Pues ahí están tallando la lechuguilla. No la sé tronar. No puede, Erasmo. Yo no la sé tronar, Erasmo. Nomás las gorditas en la muela. Dale que puede. Nunca he podido, ya ves los trabajos que hacía. Y esa es la talla de lechuguilla, tiene que acabar todo como en una hora. Ese es un poquito, dice. Tiene que ser lo de él es un poquito más y se tarda como una hora más o menos. A 15 puntos, muerte súbita. Así que. Ubaldo, San Miguel de Ubaldo con la colonia 2. Aquí les falta, bueno, ahí los organizadores. ¿Y ese para qué lo utilizan, don? Ya cuando está limpio, ¿para qué lo utilizan? Este, pues, hacen ropa, lo pagan para Estados Unidos. Ahí para que se vayan preparando. Ándale, órale pues. Él lo pasan para Estados Unidos y allá hacen ropa y. Pucha, lo pasan para Estados Unidos y se lo pagan 30 pesos.
Así mero es. No, pues. ¿Cómo ves? Hubieran sido dólares mejor, ¿verdad? Estos dólares se los agradecía nomás. Claro, hasta más ganas le echaban, ¿verdad? Pues sí. No, y ahorita casi no. No hay quien talle. Ándele. Nomás, nomás, pobrecito. Más que pues yo no me he dejado. Aquí, para comer, para uno que tiene chamaquitos en la escuela, pues no, ni pa' qué. ¿Qué va? Sí, no. Ahora que yo podía caminar, traía dos muchachitas en la escuela, eran cuantas. Yo no me apuraba porque yo podía caminar y me iba a tallar y les daba la escuela con esto. Y ahorita ya no pude, me rajé con la última, ahí está en la casa. Ándale. No, ya no la pude. No la hice ya para caminar. Ándale pues. Pero ya hicimos lo que pudimos y ya qué. Y nomás, pues aquí está el don tallando aquí la lechuguilla. ¿Y qué tanta cantidad sale, por ejemplo, de la carguita esa que trae? Así como está, a lo más le da un kilo y medio. ¿Un kilo y medio? ¿Ya tallado? Sí, ya. Ándele pues. Sí, pero... Así que... Ahí la lechuguilla más buena, donde es más buena le da 2 kilos. Ándale. Pero aquí está media sabona, pues, le da poquillos. Pocos kilos. Pocos kilos, sí. No nomás, eso es una prueba ahí de la talla de lechuguilla, tiene que quedar así. Felipe Ángeles de Miguel. Pura cebrita tiene que quedar ahí. Colonia 2, Ramón. Para que vaya presentándose, por favor, ahí en ese techumbre. No, pues una friega, ¿verdad? Felipe Ángeles. Sí, no, es una friega. Miguel. Y aquí, cuando ando participando, Ramón. Me dijeron, porque pues me así conocen. Que, Herminio, queremos cantidad y calidad. Ya para que vaya, ahí. Que vaya bien tallado, que no lleve guiche, no es lo mismo. Ándele, pues. Mucha gente talla mucho isle, pero le deja mucho. Mire, así la lonjita le deja y pues pesa más. Sí, claro. Y pues aquí se trata de que tiene que ir limpio. Ándele. Que no lleve así que, lonja de esta. Para que se vaya preparando. Ya los equipos antes mencionados. Ya no le pagan a uno igual. Okay. Y así no, pues va yendo bien tallado usted. Donde quiera se lo recibe. Pues sí. Y donde quiera que hemos andado participando, porque anduve en Jaumabe, luego me tocó aquí, y aquí me mandaron a Ubaldo. También me traje el primer lugar de ahí. Ándele. Y ahorita llevamos 3 primeros lugares. Y uno, el segundo me lo traje de Jaumabe. Ya la última vez que tallé aquí, tallé muy poquillo porque no pude sentarme. Me caí, me lastimé del cuadril y no pude. Quedé en tercer lugar. En tercer lugar, ándele pues. Pues mira, aquí es una muestra aquí de la talla de lechuguilla. Pero no, pues. Una friega, como dicen, una friega. Y es una friega para ganar muy poco. Y se lo pagan muy poco, exactamente. Por eso la vez pasada que vinieron, les decía yo, que nos dijeran a las autoridades que no le aumenten, porque legalmente con esto no le da uno de comer a la familia y... Ni para el kilo de frijol, ¿va? Sí, no. Y aparte, pues le digo, la familia tiene uno que darles estudio. Porque ahorita una gente sin estudio nomás no jala. Yo digo, sí, no necesitamos. Y verá que hasta la gente talla más. Sí, claro. Porque no hay necesidad de andar allá en Estados Unidos. Aquí mismo te dan cerrar el billete. Aquí no mismo, que, pero que lo paguen bien. Que lo paguen bien. Y ahí la hace es una uno. Pega. Ahí están viendo ahí la talla de lechuguilla. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan
entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!